volvemos a leer el Evangelio de Bartimeo, que lo leímos hace poco, y me quería fijar pues, en esta frase que dice el ciego a gritos: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. En la iglesia primitiva, cuando los primeros cristianos se fueron al desierto y fueron los primeros monjes que vivían en soledad, la jaculatoria que decían para aprender a rezar era esta, ¿no? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ellos decían que su aspiración, por eso se iban al desierto, ¿no? Cualquier cristiano puede rezar y no se va al desierto para rezar, ¿no? Cualquiera pues está trabajando y en un momento dado pues para, reza, va a misa, ¿no? Pero ellos iban al desierto ¿para qué? Para pedir al Señor la gracia de estar con el alma permanentemente en oración. Para eso se iban al desierto, ¿no? ¿Y qué método tenían para intentar estar permanentemente en oración? Repetir muchas veces esta jaculatoria. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Decían que en esta jaculatoria está como resumido toda la oración del cristiano, ¿no? Primero se invoca el nombre de Jesús, que es el que nos salva. Después se hace un reconocimiento de quién es Él, un acto de fe. Con hijo de David lo que estamos diciendo es que Él es el Mesías. Es un acto de fe en quién es Jesús, ¿no? Y en tercer lugar, pues nos ponemos ante Él con actitud de humildad y de que le necesitamos, ¿no? De fe en que Él me quiere ayudar, ten compasión de mí. Y os repetían muchas veces esta oración, mientras trabajaban, mientras, ¿no? Era como la oración que repetían, ¿no? Juan Pablo II tiene en una encíclica, comenta esta frase, ¿no? Y dice que es el equivalente al Ave María, pero en la Iglesia Oriental. Dice, los cristianos de Occidente repetimos muchas veces Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Que es el equivalente. En vez de Santa María, Jesús. En vez de Madre de Dios, Hijo de David. En vez de ruega por nosotros pecadores, ten compasión de mí, ¿no? Dice, es el equivalente, es la misma estructura. Invocar el nombre de quien nos puede salvar, hacer un acto de fe en quien es, ¿no? Y ponernos ante él como pecadores, ¿no? Y bueno, esta es la actitud que nos abre la vida de oración. Fijaos que después Jesús, después de que él repita esto y sale que lo repetía muchas veces, ¿no? Y que lo iba gritando, él iba repitiéndolo, ¿no? Es como el grito que había en su corazón, lo va repitiendo. Entonces Jesús se para. Se para y empieza un diálogo con él. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿No? Es un diálogo que va mucho más allá de recibir información para hacer el milagro. Jesús no necesita esa información, él ya la sabe. Y además la sabe todo el mundo. No hace falta ser Dios para saber que Bartimeo está gritando para que le devuelvan la vista, ¿no? Es una cosa que lo sabe todo el mundo. Hasta los ratones saben que Bartimeo persigue a Jesús para que le devuelva la vista, ¿no? Lo sabe todo el mundo. Pero Jesús, ¿por qué le pregunta? Porque quiere tener un diálogo con él, un diálogo que no solamente es así como de información, sino es como de corazón a corazón. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué tienes en el corazón? Entonces, en la vida de oración, primero, pues repetimos, ¿no?, esto, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, o repetimos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ¿no? Y es una oración que es como un acto de fe. Y el segundo paso después del acto de fe es entrar en diálogo con Dios. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Quiere que nos miremos dentro. ¿Qué quieres que haga por ti? A ver, ¿qué es lo que llevas dentro? ¿Qué tienes en el corazón? La oración por eso no es simplemente repetir un esquema. Mira, para rezar cumple este esquema, ¿no? La oración cada día es diferente porque, y en cada persona es diferente porque cada uno lleva cosas diferentes en el corazón. Y hay veces que uno en la oración, pues lo que lleva en el corazón es un pecado. Bueno, pues se reza con el pecado. Señor, mira lo que tengo dentro. Tengo aquí una ira que no me la controlo. Y rezas con eso, ¿no? Le enseñas al Señor lo que hay en tu corazón, le pides misericordia con eso. Otros días, pues uno tiene tristeza y necesita consuelo de Dios, o tiene un sufrimiento y necesita gracia para poderlo ofrecer. O tiene, bueno, cada vez uno tiene cosas diferentes en el corazón, algo que le domina, algo que es lo que principalmente lleva en el corazón, o alegrías que compartir con el Señor, ¿no? Preocupaciones, ¿no? Eso es la vida de oración. El Señor, para ayudarnos a tener vida de oración, nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿No? Y nos ayuda como a meternos dentro de nosotros, y el Espíritu Santo ilumina lo que hay en nuestro corazón para presentarlo a Dios, ¿no? Y el Señor lo que va haciendo en la vida de oración es que va iluminando, rectificando, ¿no?, lo que tenemos dentro, y lo va rectificando para ir poco a poco haciéndolo a imagen suya. Y en la vida de oración, poco a poco, nuestro corazón se va haciendo a imagen del corazón del Señor.
Por eso después de este primer contacto dice que el ciego le seguía, ¿no? Le seguía glorificando a Dios, ¿no? Pues le iba siguiendo al Señor, ¿no? Va imitando al Señor, ¿no? Que es el fruto de la vida de oración, ¿no? Pues estos primeros cristianos veían en este milagro como el prototipo de la vida de oración, ¿no? El que con fe invoca a Dios, ¿no? Y con esta jaculatoria que repetían permanentemente y que en la iglesia occidental, ¿no? Pues es la oración del Ave María, la segunda parte de la oración, ¿no? Después este diálogo de corazón a corazón y después este seguirle, ¿no? Este ir imitando las actitudes del corazón del Señor y glorificándole, porque uno cuando empieza a rezar se va dando cuenta de la acción de Dios, va percibiendo que Dios va rectificando mi corazón y por eso se alegra y le sale alabar a Dios por su acción en mí, ¿no? Pues le pedimos al Señor que también nosotros, como este ciego, tengamos este encuentro en la fe con Él, que es la vida de oración, y que también ojalá que nosotros pronto nos pongamos a seguirle, glorificándole, por la experiencia que tenemos de su acción en nosotros.